A ver, ¿qué compraste? Enséñame eso. Bombones de Perugia. Mira, bombones de Perugia. Bachi. Qué bueno. Per la messa, per visitare dopo. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. Y llegamos a Torricella, al puertín de Torricella. Dejamos atrás Perugia, el casco histórico que no nos llegó al corazón, y llegamos aquí a un sitio del lago que se llama Torricella. Va por nosotros, nuestras vacaciones, nuestra felicidad y por todos nuestros compañeros. Salud. Pues bueno, hoy comida otra vez de restaurante frente al lago Trasimeno. Yo pedí una rica lasaña que huele muy bien, tiene muy buena pinta. Y Carol, de momento le trajeron una ensalada griega, una Greek salad. Y Carolina, tiene muy buena pinta, a ver qué tal sabe. Vamos a empezar con el primer piatto. Y de segunda, Carol, le trajeron una torta. No, la verdad que pidió y no sabía lo que pedía. Con pues, pocheta. Porque se ve paez carne de gochu compa. Una torta. Igual como yo un poco de esa ensalada griega, que tiene una buena pinta. Sí. Cerca la tormenta, llegará, no tiene toda la pinta.
Mira, el cajón de la basura del pueblo. No hay agua, pero hay mierda a tutiplén. Latas, botellas, papeles. Señorina, ¿no te gusta que te llaman señorina? No, prefiero ragazza. Ah, prefieres ragazza. ¿Qué haces ahí, ragazza? ¿Tomamos algo, ragazza? ¿Unas birritas? ¿Eh? ¿La plaza? ¿Del Popolo? ¿A tomar unas birras? O sea, la vamos. ¿Pagas? ¿Invitas tú? Bueno, pues... Dale vida a tus sueños. Dos cervecitas en Montalcino. Chin chin. Chin chin por nosotros. Oh. En la fiachería italiana tomamos un par de cervecinas, donde nos clavaron 16 euros. Pero bueno, compensó porque dieron mucha risa. Bueno, pues mira, llegamos al último pueblín de la Toscana. Ya con este damos por acabado el cupo de los pueblos con encanto de la Toscana. Este llámase Pitigliano. Aquí subió en la montaña, una ladera. Aquí debajo un valle por donde sube la carretera. Pues aquí estamos, en Pitigliano.
So venica buon tempo, so venica buon tempo, fa la la la, fa la 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 la. So venica buon tempo, so venica buon tempo, fa la la la, fa la 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 la. Al soma bastamo, al soma bastamo, fa la 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 la, fa la 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 la. Al soma bastamo. Asoma bastamo, la 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 la. Dice il proverbio antico, dice il proverbio antico, fa la la la, fa la 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 la. Dice il proverbio antico, dice il proverbio antico, fa la la la, fa la 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 la. Chi ha fatto suo buon pro, chi ha fatto suo buon pro, la 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 la. Ya pato su bon pro, ya pato su bon pro, la 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 la. Falta mi mujer. ¡Hala, hala, hala! ¡Tanto! ¡Todo! Te traen de todo, cacahuetes, patatas, cobrarando, ¿cómo no? Y llegamos a lo que llaman la pequeña Jerusalén, la zona donde están los judíos, con su sinagoga y con sus movidas, sus movidas de judíos. Aquí está la sinagoga. Increíblemente, para la zona judía, existimos los españoles. Aquí lo tenemos, en español. Y aquí está el mapa de lo que se llama la judería. Llame judería, como dicen aquellos. ¡Uy, Jesús! ¿Qué te pasa? ¿Estás cansadina? Venga, que ya queda menos. Ya estoy. Ya es todo para arriba solo. Solo todo para arriba. Vamos. Arriba. Arriba de este. Ahí tienen un jabalí de seca. Y aquí hay como unas... como carne seca. O copiete. Huele a carnona. Uf, no apetece nada. Y siguiendo con la tónica de toda la Toscana,
en casi todas las iglesias y palacios hay un reloj. Bueno, pues ni uno marca la hora de verdad. Este son, marca las 6 y 5 y son las 7 menos 5. Es que no dan una. ¿No hay relojeros en Italia o qué? Pues parece ser que hay un cementerio y cada cartelito de estos es un soldado muerto. Militar e ignoto. Yo no sé si serán militares muertos en el mar. Y entonces acabaron viendo aquí una especie de santuario. Soldado Paulino Nestore. Soldato Romagnoli. Y así todo. Un montón de ellos. Todos los cartelitos son soldados. Creo que encontramos un sitio donde aparcar esta noche, que llegue justo ahí. Ahí, en principio, dicen que esta zona hasta aquí hay aparcamiento libre. A partir de la señal hasta el fondo para los residentes, y esta parte toda de pago. No sé. Vamos a cruzar los dedos y esperarte que sea todo cierto. Nos lo dijo una señorina que había ahí sentada, que esto era una zona libre, aparcamiento libre.